cama. Calma.
야, 엄마. ¿Qué elegiría?
gracias. Cuando veas la yegua del viejo Tom, ¿eh, Romeo? Aprieta el paso. Pues qué. Se cree que caga flores. Thank you.
¡Alto ahí! ¡Estás muerto!
ella! Y estábamos. 8 meses en la frontera de Kentucky, cazando alces por sus pieles. Ya iba por mi tercer fardo, cuando se nos echaron encima. Al menos una docena de cazadores Shawnee nos tenían rodeados a punta de arco y mosquete. Mi socio se quedó congelado. El miedo también me atenazaba, pero conseguí balbucear el poco Shawnee que sabía. Su líder hablaba muy rápido. Pero entendí que nos consideraba furtivos y que estábamos allanando su territorio desde hacía un mes. Los mosquetes nos miraban. Las puntas de las flechas señalaban nuestras espaldas. Así que le hice una propuesta en mi terrible Shawnee. Toda nuestra caza, mis 3 fardos y los 2 y medio de mi socio, a cambio de salir de su territorio por nuestro propio pie. El líder asiente a sus chicos. Y entonces cargan nuestras pieles y se vuelven a meter entre los árboles. El jefe se queda mirándonos un rato más. Solo mirando, atravesándonos con sus 2 ojos negros, y luego se fue. Recogimos y volvimos al este por donde llegamos. Meses de beneficios perdidos, pero con nuestro pellejo intacto.
No volví a ver a los Sawney, pero sabía que nos seguían. Sentí sus ojos en la espalda hasta Carolina del Norte. ¡Defended la posición! ¡No disparéis! ¡Si no os disparan! ¡Pero si quieren una guerra! ¡Que empiece aquí! Pitcairn. ¡Dispersaos, malditos rebeldes! ¡Dejad las armas y dispersaos! ¿Qué diablos hacéis? ¡Mantened la posición! ¡Cobardes! ¡Traidores! No van a volver. Tendrás que apañarte con los que se han quedado. No quieras darme lecciones. ¡Defendeos! ¡Disparad! Tienes que llegar a Concord y avisar a los demás. Enseña esto a quien mande allí. Debería ser un hombre llamado James Barrett. ¡Ahora vete! ¡Vamos! ¡Veremos a los demás en Concord! ¡Ya! ¡En marcha, muchachos! ¡No hay tiempo! Yeah!
Se ha derramado sangre en Lexington y pronto será peor. Los regulares están en camino. ¿De verdad? ¿Por qué crees que tengo hombres aquí? Vete a casa antes de que te maten. Ya tengo bastantes preocupaciones sin un crío que quiere jugar a ser un héroe. Yo respondo por él. John Parker también. ¿Dónde está Revir? Capturado. ¿Qué? No temas. Es un hombre acostumbrado a situaciones difíciles. Estará bien, te lo aseguro. ¿Las señoritas han terminado? Parece que Parker opina que no eres totalmente inútil. Supongo que quizá puedas ayudarnos con un par de cosas. Cuando comience el combate, tendremos que mantener esas posiciones. Son cruciales para la defensa de Concord. Buenos chicos, pero poco acostumbrados al combate. Necesitan a alguien con experiencia. ¿Puedes encargarte? Espero que estés diciendo la verdad. Te doy mi palabra. Entonces supongo que solo nos queda esperar. ¡Señor! ¡A las barricadas! ¡No! ¡Que mis hombres defiendan la posición! Si los diablos rojos pasan, será el fin. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escucha atentamente. Los casacas rojas formarán líneas de fuego. Ordena disparar justo antes de que preparen la línea. Demasiado pronto y fallaremos el disparo. Demasiado tarde y ellos dispararán primero. Entendido. Y si alguno de esos malnacidos pasa, acaba con él. Mantén con vida a mis hombres. ¡Esperad a la señal! ¡Disparéis! ¡Fuego! ¡Estad preparados! ¡Preparaos! ¡Vamos! ¡Esperad a la señal! ¡Vamos! ¡Esperad a mis... ¡Fuego! ¡Esperad a la señal! ¡Esperad a la señal! ¡Fuego ya! ¡Esperad a la señal! ¡Estad preparados! ¡Disparad! ¡Preparaos! ¡Estad preparados! ¡Abrid fuego! ¡Estad preparados! ¡Vamos! ¡No disparéis! ¡Abrid fuego! ¡Esperad a la señal! ¡Disparad! ¡No disparéis! ¡Fuego! ¡Estad preparados! ¡No disparéis! ¡Fuego! ¡Esperad a mis señores! ¡Disparad!
¡Esperad a mi señal! ¡Preparaos! ¡Vamos! ¡Esperad a la señal! ¡Abrid fuego! ¡No disparad! ¡Atrás! ¡Replegaos! ¡Lo logramos! ¡Están huyendo! Hay que ser un monstruo para hacer algo así. Al menos ya se han ido. Debí golpear cuando tuve la oportunidad. ¿Sabes dónde puede estar Pitcairn? Sin duda ha vuelto a la podrida guarida de los británicos. Para poder reagruparse y planear más atrocidades. Debo encontrarlo, o van a sufrir más inocentes. No te castigues, amigo. Muchos que iban a morir hoy vivirán gracias a ti. ¿Y ellos qué? Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. No es suficiente. Nunca lo es.